mandé un mensaje ahí, pero cuando cambié de número, cuando me dijeron, no, mira, a mí me dijo, chico, plate, me dijo, chico, que Dolores, ¿qué, dice, ¿qué fue que me dijo a mí? Que a la Licea regaña que iba a bailar allí, dijeron. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí o no. Así, sí, ¿sí o no? Así escuchamos, sí. ¿No? Bueno, sí, ah, sin sí, palabras. Son los títulos falsos que ponen. Pues sí, pero yo puedo ir ahora. O sea, podía ir ahora. Pues sí, porque digo, la Licea la regañen que vaya a bailar. Es peor si ya está clavo ahí, la regañen. Ah. Entonces, pues sí, yo para eso, no, pero para eso quería avisar para ver qué onda. Yo iba a ir ahora. O sea, si necesitaban que iban a ir, iba a ir ahora, ¿ya? No, es que voy a tener que meter en el grupo de WhatsApp, que no tenga nadie en cuenta. Es que no sé qué hice el número de la crisis, también de la blanquita, como le mandé el mensaje, ya le voy a dar el número, yo el número aquel para que te avise o te mande cuando va a ser la fiesta, cuando te mande el, ¿cómo se llama? El que mandamos siempre, el anuncio. Ustedes van al otro que van, es que hay un lugar que es más amplio, que es más, como que es una casa grande, no sé. Ah, está hablando de ella, de San Martín, San Martín, San Martín. Está hablando de, ajá, de San Martín, creo que está hablando ella. Que este domingo van a... Sí, Martín ya no. No quiere ir, va a llegar. Yo quiero ir. Julio, buenos días, mira. Ay, quiero ir a San Martín. Julio, buenos días, no, vos, nadie me tiene ahí. Solo por un día, 24 horas, vos, nada más. Solo por un día, vos, de ahí ya no, ya estoy de nuevo suerte. Por 24 horas, por un día, nada más. O por unas horas. Dolores, no dura mucho. Dolores. No, pero puedo, no, pero es por eso yo dije, a ver si fueron o no fueron. O sea, no, que a bailar, mi niño. Es que nadie avisó, como quizás vieron el video ese. Sí, por la noche me van a dar duro, pero no es. No, pues sí, pero me dije que te habían prohibido que fuera a bailar ayer. No, quiero ir a San Donate, vos, pero. No. Ahí va a ir el bus a las 10:30. Sí. No, tal vez, o tal vez me voy yo con Balmore y el conectante. Preguntarle a Iván Gachi, a ver si van a ir, no la disfrutan. Si no se van ellos, me voy a ir yo en el bus. Es decir, preguntarle primero si van a ir ellos, porque el bus va a venir a las 10, 10, 10, 10 va a venir. Balmone va a ir como a tipo 11, quizás. A ver, sale un poquito más tarde. Balmone tiene caro. Sí va a ir entonces. Ajá, por eso le digo así para ir a Sonsonate el domingo. Ay, pero quisiera ir a ver un vestido, pero así que sea... O sea, por el calor va, o no sé si ir un chorcito, así como salgo en TikTok, no es el chorcito ahí, el único chorcito. Ya la vimos ahí. Ya la vimos ahí. Es que mucho calor, boom, ahí ahí es caliente. Sí, es caliente. Sí, ahí hace calor. Te pone un pantalón y una blusa escotada, una blusa así. Ajá, fresco. Para que me dé aire. Qué bueno. Celito no se sabe, no se valen los secretos. Yo como chico plata me voy a casar con él. No, hombre, estuvo con todo. Bueno. Sí, yo no sabía, fíjate, yo dije, yo estoy hablando, pero si no estaba ocupada, porque le iba a preguntar si van a ir o no van a ir, pero me fui mejor. Para ir para Santa Tecla, me voy a dar un vueltín por ahí. Voy. Pero el set era a las 3. Y cerca estaba a tu vuelta y que no viste a nadie aquí. No, es que no pasa por acá. Por acá yo me vine por otro lado, estoy por otro lado. Pues por este hubiera venido por acá y te hubiera dicho, mira, ya están. No, yo no sabía, vos me hubiera ido al clavo, le mandé un mensaje, pero tampoco me contestó. A ver, si está enojado, clavo, ¿ya? Está enojado. Y no clavo ahora, no. No. Y que yo vi que puso último día de ir al parque, dijo. Pero a saber, la vez pasada, ahí tenía un estado que era el último día que iba a ir al parque. El mejor bailador es el gordo. Que iba a bailar al parque, que iba a bailar. Aquí son es paja. ¿Por qué lo dice, va? Oye, no, porque lo... Oh, bueno, ya le dieron paja. Ya le dieron paja. Todo el mundo lo dice, pues yo no sé. Eso. Ya le levantaron los ánimos. ¿Qué andas y cómo te fue en la venta de vidrio? Que ahí vi que estabas ahí, saliste ahí vendiendo vidrios. En ahí los videos. No, es que uno es de video viejo. Tiene canal. Estaba hablando del crucero. Que no trabajo, que aquí estoy con los. No, por eso me dice. Es que el crucero maña que tiene, que siempre dice que uno no trabaja. Este no trabaja, que yo no trabajo. Siempre maña que tiene. Lo que pasa es que cada quien tiene su manera de trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar por días, así, no de todos los días.
días, pero quise trabajar de todos los días de esta semana, pero me dieron la quemada. En cambio, yo trabajo todos los días, pero yo no puedo estar subiendo. Me sentí frustrada porque no demostré mis habilidades que yo tenía. Sí. O sea, encima, en vez de ser más rápida, más lenta, me sentí. Ay, no. Mejor por días. En cambio, yo trabajo, pero no puedo estar subiendo videos todos los días. Que me dieron. Mira, fíjate que ahí en una página decía que querían allá en Santa Tecla que para limpiar una casa, pero es que como son como 20 gente que contestan. Yo quisiera que alguien acabar me diera trabajo. La casa de Norte Girola. La limpiando, andar lavando la cocina, la refri, los vidrios, y así va. Yo quisiera así de por día, así tres veces por semana. ¿Quién está? Se está peleando aquí en la plaza. Está peleando por vos ahí aquí en el chat. Yo dije no. La Juanita. Me sentí mal, pues la verdad lo voy a reconocer. Lo voy a traer para porque California. Porque yo estaba desde cuando yo trabajaba. Pero hoy me siento como que no supiera nada de eso, como que fuera la primera vez que trabajara en un comedor. Así me sentí. Y el DJ tóxico, normal, ufa. Zapate yuca, no es de pues. Venía dispuesta, le hice que yo quería que sea una docena para planchar no camisas más largas, así una docena que me tarde un poquito. Mire, yo soy choyuda, le puedo decir la verdad. Soy choyuda, yo soy choyuda. Es choyuda. Me gustaría plantar. Sí, yo me siento choyuda porque yo tenía una agilidad porque planchaba seguido. De hecho, que a veces yo había un tarada, vi a la señora que le planchaba le planchaba ropa, pero era todo el día planchando ropa, todo el día pesado eso, planchando ropa todo el día, pasé planchando ropa y mire, la vi y no le dije nada, no le dije, o sea que, y ella me vio, tampoco no me dijo nada, pero porque ella se fue de la colonia, ella me daba trabajo de planchar, pero todo el día, o sea que me daban ahí almuerzo y cena, todo el día pasaba planchando, pero yo, y en ese tiempo yo era más ágil para planchar, no sé cuántas docenas de planchar. Hoy no, yo diría que sea una docena o dos docenas. Chavalí, no, pero una docena, $5, $6 en la plancha, $6, pero por mudada cobrar. $6. Eso más el dueño DJ. Sí, como 50 por mudada, ¿no? Pero, $6, pero así una docena, o sea, 50 centavos creo que sale. Ajá, por mudada. Barato. Pero que no fuera tan lejos para poder muy barato, mira piojito, o sea yo pero si el lejito me va a tener que reconocer los pasajitos tomando en cuenta los pasajes, sí. Tal vez yo no sé si es barato, es caro eso, pero yo digo $6 para hacer una docena de manga larga, quisiera planchar ahí como me dijeran hacer una casa. Pero así por días quisiera yo trabajar así, no, ni que me jaque maten tampoco, ni que me den jaque maten. Ajá, yo una vez. ¿Soltería otra vez, pues, Licena? Sí, fíjate que sí. ¿Domingo aquel allá? No. Sí, si se lo encuentra allá, ¿qué pasa? Nada va a pasar, pues. El resultado no altera el producto, dice. Va, va. Va a tener que bailar con él. ¿Vas a bailar con él o no vas a bailar? No, yo sola, con que aquella vez me dio la paja que íbamos a bailar allá, ahí se fue a la chingada, se fue para Sombrero Azul, y ahí me dejó ahí, y a mí me dijo, mira, vamos a ir a bailar, vaya, con la orquesta, pero no, él se fue. ¿Y por qué se enojó, Licenciada? Se enojó porque, yo no sé, una hora no le dieron ganas ya de bailar, no sé, pero no, yo no voy a bailar todavía. Ah, yo sí voy a bailar. Yo sí metí a bailar, entonces no, se fue. Más cuando me vio con el clavo ahí que estaba cerca, pensó que yo iba a bailar con el clavo, pero el clavo estaba bailando con la llana. Ajá. Mejor se fue. Pero ese es puro show. Puro show. No creo que sea celo. No creo que sea celoso.
yo, me hay que, pero andate, sí, andate donde se dura te mala muerte, hay que te ayuden tus amigotes. Así me dijo. Un life falta en el conociendo. Así me dijo. Y se enojaba, okay, se enojaba, no lo así me dijo. Usted lo hace por interés, para ayudarte. Yo te voy a decir una cosa, de cuando yo me he tenido la 200, dice, él me ha dado mis $20, porque cuando viene la electricidad, no sé por qué me sale muy caro, no sé por qué me sale muy caro, que nosotros pagábamos $12, nada más, o sea, yo casi no gasto, pero solo de la alcaldía me cobran $10, entonces yo no sé si a todos les cobran $10 de alcaldía. Sí, hace poco la subieron. Sí, sabido, sale a mí que veo que... Fíjense que yo he sabido que era 4 y algo, pero hoy sale $10. Más $15 de luz, $25. Entonces él, ya si me da becha, ya consigo 5 o trabajo o algo así. Por ejemplo, hoy del agua. Hoy estoy, voy a recorchar el agua. Por ejemplo, los que trabajé ahí, ya tengo ahí para el agua. Pero ya la otra semana voy a trabajar para guardar. Para darme una mi vuelta, así. Salir con $5 en el bolsillo. Pero le digo yo que si tuviera un trabajo más constante de 3 veces por semana, ya me sentiría un poco más que me pueda defender, pero así me dijo él. Desde que así me dijo, ya te doy un amigote, porque te ayude yo. Pero yo ya no te voy a ayudar. Porque ella no sé cómo adivina él, pero las veces que yo necesitaba, yo no tenía 5 pesos para recibirlo, y yo y él me dio lo mismo. No sé cómo me leyó el pensamiento que tenía la que no había conseguido para mí. Muy pesado. Ayer sí hizo. Fíjate de que como. Sí, ayer hizo. Donde andaba. Voy a reconocer solo. Bueno, sí, tienen más habilidades que yo. Mío, o sea, son más rápidas que yo. Yo, como tengo más de 3 años de no trabajar en un comedor, sí. Ya. Yo ya me acomodé, ¿me entiendes? Yo tal vez por 10 trabajo, pero yo a mi lentitud, a mi manera de trabajar. Pero allí yo sentía que me cohibía, sentía que en vez de sentirme más rápido, me sentía más así, yo más lenta. Entonces yo misma me sentí frustrada, pero yo siempre, aún así, dije yo voy a me pusiera a hacer otras cositas después, porque a las 4 salí. Pero hoy decidí buscarme un trabajo así, de día, porque yo sentí que, no sé, me sentía frustrada. Porque ya ellas lo hacían la mayor parte, ¿no? Sí, va. Entonces mejor digo, me consigo otro en otro lugar, que sea de lunes a viernes, un comedor que sea más tranquilo de lunes a viernes. Que no sea tan concurrido. Ajá, no sea así, ajá. Porque yo sentía que las demás hacían mucho más que yo, pues. Aunque yo me dediqué a lavar los trastes, porque todo dije, bueno, como ya hicieron el fresco, ya hicieron esto, ya están atendiendo. Yo voy a buscar qué hago, a partir verduras, me voy a lavar trastes, o ayudarle a la cocinera, o rellenar esto, pero yo sentía, o sea, yo le estaba trabajando, pero yo sentía que no hacía nada, ¿me entendés? Quizás porque yo soy bien, ¿cómo se llama?, exigente conmigo misma. A mí me gusta así, de hacer varias cosas, así, como una licuadora, pero hoy no lo demostré. No, que al contrario, más se me aguadó el cuerpo, hasta sentí que me bajó la presión, tuve que comprar una sodita, porque me sentí así, o sea, bien, bien feo, ¿no? Sí, así ya no se puede, ¿no? Sí, entonces cabalito ya, primero Dios, la otra semana, que me den trabajito, la consigo para mi recibir. O sea, que sí, a bailar venía, Lice. Sí, yo fíjate de que como yo no, yo como te digo, como yo cambié de número, ya por lo menos me contestaron, ya pensaba que era otra persona, o no, pero fíjate que eso ahí te dice, va el mensajito, cuando uno cambia de número, te avisa el mensaje, pero sí. No me contestaron en el momento que yo le escribí, que vale. Eso estaba ocupadita, pero entonces yo dije, no, voy a ir a bailar, pero no me fui para lento. Pero sí. Ya el otro jueves, el domingo que vamos a Sonata, puede ver si voy.
saber, pa. Sí, porque nosotros pensamos que ya no iba a llegar. ¿Cómo no? O sea, que supuestamente no iba a estar trabajando todavía. Yo dije que por lo menos a ver en una semana si me podía desenvolver, pero no. Para ser sincera, no. Si él quiere, porque a veces yo noto que el clavo no quiere bailar conmigo. Me hace así como un poco sí, así. Sí, como que quizás. Pero si quiere o no quiere, igual. Si no, yo solo. Si él quiere bailar conmigo, baile. Que si él va a bailar con otra persona, que baile, yo bailo solo. Ah, no tiene problema. Ajá, no tengo problema. O sea que yo. De él depende. Si el clavo quiere bailar con otra persona, está bueno. Si quiere bailar conmigo, está bueno. Si quiere bailar con Alejandro, está bueno. Yo no me enojo, ¿me entiendes? El clavo es de todas. Es de todas. Clavo un chinchín. Sí, pero no. Yo había visto un estado que dijo que era el último día que bailaba, pero saber, quizás porque quizás le ha salido trabajo a él, ¿va? En el estado de él, yo vi que había puesto que era el último día que él bailaba. Pero saber si. Está saturado de trabajo. No, yo creo que por lo que se ha oído ahí entre semanas. A saber, pero yo no tengo ningún problema con él. Va. Sí, porque nosotros dijimos, no, Lizette, ya no, ya. Ya no vuelve aquí. Yo por ejemplo, si me avisan y todo, voy a ir ahora sí, hasta el casi siempre lo vamos a estar haciendo los jueves. Jueves, va. Sí, si no me da menos toque de ir a trabajar, me dicen, mire, quiero que trabaje. Ajá, también, va. Si usted no tiene que hacer ahí, se puede venir y. ¡Hey! ¿Qué tal? Y eso, para ser sincera, yo cabal, yo como le digo, yo sentía como que no trabajaba, como que no hacía nada. Dale, dale. Y esa es mi sinceridad, es que yo era bien exigente con mis niños, yo era bien rápida, yo tenía muchas habilidades. Porque ahora ya no me sentí como defraudada conmigo misma, porque a mí me gusta que me reconozcan, que digan, wow, la Lisa es rápida, que allá, que me gustan buenos comentarios, pero hoy no fue así. Hoy sintió que no, quedó mal. No, que no di el ancho. Es que ahí es bien movido, ahí sí se vende bastante. La sí, comida, yo me imagino. Que ahí incluso yo dije, yo tal vez me mandan a dejar la comida, me enseñan la ruta y todo eso, o sacar pedidos, así, pero dijeron, tenga paciencia, después va a agarrar el hilo, tenga paciencia, si usted tiene tantos años de no trabajar en un comedor, tenga paciencia, ya va a ver que después va a agarrar la agilidad, me dijeron, pero ya de Cali a sobrando ahí. Hay que estar a las 6 de la mañana, ¿eh? Sí, en cuarto a las 6 entraba, pero era el cabal, la cocinera ya estaba cocinando. ¿Y la salida qué hora era? A las 4. Ah, después de lavar todo lo. Cacerola, olla y. Todo, pero es que de repente se ensucia bastante, quería atender, pero ya las otras me ganaban atendiendo. Y de repente ellas hacían la ensalada y me dieron, haz esto, pero como me iba a hacer una cosa, pero me dieron, haga esto, haga lo otro, así va. Pero sí eché el martes, sí eché tortillas, porque mire, yo no puedo así que me queden perfectas, pero yo la voy a echar. No me quedaron tan mal, fíjate, las tortillas, no, pero sí. Entonces puse a hacer tortillas, pero ya el presente día esta otra persona llegó a ayudarnos ahí. Ah, no, porque sí se llenó, sí pidieron para llevar y todo. Ah, ya y me admiro a la cocinera porque sí se zafa. Se pone las pilas, pa. Se pone las pilas en la cocina y de luego atiende, o sea, ya. ¿Y pupusa puede echar usted, Lisa? No. Tampoco. Tortillas sí le salen. Fíjese que me salen más o menos. No me no tan redondita. Pero no me salen perfectas. Pero se pasa. Sí, sí, es pasable. Pero pupusas y no. ¿Ah? Pupusas no. No, allí sí no eché ni una. Y a veces había, antes hacía, le hacía a mi hija de frijol con queso con rojo de arroz ahí en la casa. Compraba arroz y más o menos hasta sabía cómo hacer la masa para que no te quede ni pegajosa ni nada. No esté así combinado como con agua caliente, con agua tibia. Pero yo tenía yo hacía el curtido. Yo ponía un poquito de orégano para hasta yo sabía qué tipo de orégano es el ideal para el curtido. Yo antes como yo trabajaba en los jardines, yo sabía qué tipo de orégano, porque hay dos tipos de orégano. Hay un orégano que es bien feo. Y hay otro que es bien rico. Yo todo eso lo sabía y lo dije en algún momento, pero me gusta que cuando
yo digo algo o estoy dando un tip, que lo anoten, o que alguien lo tenga grabado, porque a mí se me olvida. Entonces yo hacía mi curtido y yo compraba vinagre, una vez de vinagre así natural, y hervía el vinagre y después echaba el curtido, pero también lo echaba por agua hervida. Entonces yo le hacía a mi hija pupusa, pero la de revueltas nunca la he hecho porque no sé cómo preparar la cosa. Dicen de que ya en los súper es como preparado el chicharrón para que lo añadas, sí, con los frijoles y el quesillo. Hay uno ya viene listo. Porque a mí me gusta la revuelta, mi hija no. Mi hija solo de queso, con todo. ¿Qué? Sí. Que me lo preste. Tal vez no me ponga a chillar al ver a la Yulisa. Ay, Yulisa. Una loba me agarró. Me quitó al caprín, una loba.